desde San Salvador ahorita. Hemos bajado hasta aquí al menos. Ay, yo creo que aquí está el bicho esto. Aquel más es el que está ahí arriba, ¿ve? Vamos a ver qué onda. Dios mío, gente. Sueño tengo. Mira, consejo, ¿por qué fue así? Este, está levantada a las 5 de la mañana. ¡Ey! Ahí está el chico iPhone. ¿Qué onda, chico iPhone? ¿Qué pex? Y el volado y el triple. Ah, por ahí lo dejé, por ahí está mi guardado. Ahorita así lo ando ocupando. ¿Qué onda? Está algo cerca del parque. ¿Está cerca? Dios mío, ¿querés que camine todavía, ma? Ah, ¿qué decís? ¿Que fuiste y regresaste? ¿Cuánto? Viejo, desde que papá, desde casi desde que papá ya ven a pie. Ah. Un kilómetro de allá para acá. Subí porque andaba ahí los de la banda. Ah. Voy a ver y me alegro todo. Sí. No jodas, pues. Yo voy aquí, yo ni conozco, porque primera vez que voy a conocer acá, porque jamás he venido. Hoy he pasado nada más, pero acá nunca conozco. Así es, gente. Yo traigo más chico algo, me encontró por acá, por lo menos. Yo que me iba a entrar por acá. Este chico iPhone. Chico iPhone. ¿Qué onda? ¿Para arriba, eh? Ya, no tengo tiempo, man. Ahorita démosle, caminémosle rápido. Bueno, gente, nos encontramos allá, chico iPhone. Vamos para el parque ahorita y démosle. Ahí les voy a hacer la entrega allá arriba, che. Vale, cheto. Ahí les voy a mostrar otro rato, gente. Cuando lleguemos al parque, ahí estamos. Va, pues. ¿Qué onda, gente? Ya estuvo de una caminata ahorita. No mames. Tuvo que caminar un chingo. Hoy estamos en Armenia, por cierto. Déjenme respirar, gente, por lo menos. Gente, estamos desde Armenia para todos ustedes, gente. Gracias por estar ahí. Tan pendientes, quieren ver la entrega oficial del iPhone. No, sin nada, brother. Que no ha ido ni a la escuela. No, ahora falta la papá, escuela. Mira, va, chavo, este. A la iglesia. Vayan a la escuela. Como yo. No sean igual que sean a mentir. No, hombre, gente, ahí estamos, pues. ¿Qué onda, chico Alfo? Después de lo sucedido hace cuánto? Hace como una semana. Como una semana. Hace como una semana que conocimos al chico iPhone, gente. Sí. Con la situación del teléfono. Ey, baje. No, porque la librería está tapada. ¿Y qué te mandaron a comprar, vos? 2 yardas de papel para forrar, de volar para forrar el cuaderno. Por Dios mío, este bicho, gente. Lo han mandado a comprar y la mamá no sabe que estaba allá por el puente, vas a creer, allá por el desvío de... Me encontré a mi papá ahí. Peor. Mi papá trabaja en la brisa, o sea, aquí enfrente de la pasarela, dijo. Ajá. Yo venía allá caminando cuando iba, mi papá al otro lado. Y... hoy le toca... iPhone. Bueno, ¿y que tu padre no sabe? ¿Cómo no? ¿Ya sabe? Sí, ya sabe. Por Dios. Ah, sí, ya. Para los padres de ahí, del muchacho ahí. Ey, póngalo a estudiar, el bicho, me. Quítale el iPhone si no quítale. Se estudia. Si no estudia bien, quítale el iPhone. Man. Bueno, quítaselo. Vamos con el mero mero. Vamos a hacer la entrega oficial, gente, ahorita. Espérenme. Vamos a poner el palo. Vamos. Chico iPhone. ¿Qué onda, chico iPhone? Gente, ya tenemos ahí al mero chico iPhone. Bueno, vamos a hacer la entrega oficial, chico iPhone. Gracias a Time Travel, que es el mega patrocinador de tu teléfono. Agradecerle ahí también ahí a Time Travel, bro. ¿Cómo se pronuncia? Time Travel. Travel, gracias, brother. Solo que es un nombre bien raro. Este es lo muchacho. Por Dios, gente. ¿De dónde sacan estos muchachos estos tequiles? ¿Qué así son hablan aquí? Bueno, señores, vamos a hacer la entrega oficialmente del mero mero, gente. Teléfono, porque ya no tengo tiempo tampoco. Yo tengo que ir. Gente, lo venimos acá. Hasta el regalo lo trajimos. Ey, brother, qué insano está, brother. Dios mío, gente. ¿Estás feliz? Está feliz de decir, brother. Buenas noches, empieza Free Fire. ¿Cómo? Dios mío, gente. Ey, pero
Ey, tenés que hacer las tareas, tenés que pasar el año. Pero no, a ver, hacer... voy a aplazar yo. Dios mío. Por eso jugué a la excursión, porque como eran puntos. Dios mío, gente. Era punto de lenguaje. ¿A qué le vamos a dar regalar un iPhone? Para bueno, bicho. Año. Como lo, la deuda es pagada ya, pues bueno. Te vamos a hacer entrega de esto. ¡Con diablo, bro! ¡Mi astrolía! ¡Mi astrolía! Una carcasa para que lo cuidemos. ¡Diablo, bro! ¡La chiva, bro! Un cargador. Un cargador. Nuevito. Nuevito. Paquete. De vergón. Perra. Cable nada más. Sí, cabecera ahí tengo. Vale. La de mi papá me va a robar. El teléfono es el más importante. Gente. El diablo. Tengo, vamos a hacer la entrega del iPhone. Ahora está nuevito. Es plegable. ¿Te acordás? Sí, brother. Cuando llegaste ahí a decirme, a buscarle el repuesto. Sí, bro. ¿Tres? Tenés la cámara, bro. Dale vuelta aquí. Enfocame bien. Ahorita te gente, enfoco, aquí hemos llegado hasta Armenia. Sí, Armenia. Gente. Este es el teléfono. Ese es el este teléfono tiene de... historia. Porque gracias a él que llegó desde aquí de Armenia hasta San Salvador, señor, se escapó de una excursión sí. A buscarme, a buscar repuestos, gente, de este así teléfono. Y mire, gente, aquí le vamos a hacer entrega de uno nuevo. Este teléfono tiene más historia. El nuevo, el 16 es Dios el nuevo. Dios mío, gente, este es plegable, bro. Es plegable, bro. Es plegable. Gente, de verdad, esto es lo que veníamos. Pero este muchacho hoy venido con buena suerte. ¡El diablo, bro! Gente. Bro, lo has quebrado, bro. Gente, valió cheto tu teléfono. Valió cheto, bro. Gente, el botoncito. Yo creo que todavía enciende. Sí, todavía enciende. A ver si no explota. Creo que explota. ¿Cómo que va a explotar? Eso es la reserva de Guadalupe. No tiene batería, gente. No tiene batería, gente. A este hemos llegado. Después de que este muchacho tenía el iPhone. ¡El diablo, bro! Le hacemos entrega. Hasta con confeti. ¡El diablo, bro! ¡Qué insano! Hay que recoger eso después. Sí, porque acá multan. Hay que recoger eso. Acá multan, bro. Acá multan. Peligroso, me pongan la multa por aquí. Por ahí andan los del cambro. Peligroso. Peligroso, bro. Me lo voy a llevar para mi casa. Ok, bro. Bueno, vamos a hacer entrega de su nuevo iPhone, bro. Ahí está chido. Último modelo, un HD, gente. Un HD. Negro, bro. Negro. Ey, ey. La celebración, Confeti, bro. Yo no sé por qué estoy haciendo esto, gente, de verdad. Bueno, gente, ya le encontramos. Bueno, quiero ver ahí. De ahí le dimos una carcasa para que lo cuide. Un cargador vergón. De los vergones, gente. Y aquí, pues se le hace entrega, señores. Y pone. De un iPhone 7. Buscaba el 6, el muchacho, y le conseguimos un 7. Con la mejor calidad de cámara. Almacenamiento hasta que vos digas que ya no puedes meterle más. Sí. Hoy sí, este bicho salió bendecido, señores. Gracias a Time Travel, que en realidad pues esto ha sido posible, gente. Y hoy le vamos a hacer, no tiene iCloud, no tiene nada, o sea, la batería está nítida, no te va a descargar rápido. O sea, ahí está el iPhone, gente. Por cierto, todo está nítido, hasta bien cargado viene. Por ahí debe estar la carga. Ahí está, ni me acuerdo. Viene bien cargadito. ¿Cuánto tiene? Con 89% de carga tiene. Y así me lo entregaron ayer.
No le cargas. Pues sí, así es, gente. Yo le hago entrega del. Trae las dos cosas. Échalo aquí. Hasta le regalo, le traemos. Y gente, yo le hago entrega aquí del iPhone. Del iPhone, bro. Ahí está chivo. Yo creo que aguanta, bro. Ya se quedó jugando acá. El confeti. Yo creo que aguanta, bro. Qué video más chole ya. Tengo que editarlo, gente, ni modo. Sí. iPhone. Gracias. Regalando un iPhone. Pero primero, antes de traer. Antes, vamos a hacer una cosa. Dime, bro. ¿Sabes qué? ¿Qué? El día. No, mentira. No, gente, ya lo voy a tirar. No, la cosa es que nos tiene que responder tres preguntas. Mira, ahorita. Mira, bro, lo que le cayó suerte al iPhone, bro. ¡Ay! Se la cagó. Dios mío. Bueno, tres preguntas y te ganas un iPhone. Ok, bro, ok. Va, hijo de puya. Y vamos a hablar de la independencia. Vamos el a ver. ¡Diablo! Yo estudié eso. Dios mío, no estudié ni esto, esta muchacha. ¿Cuántos años estamos celebrando de independencia? Eso me sale en el examen. Dios mío, gente. ¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? La flor de isote, brother. ¿Y no es el mozote? Y el mozote. El mozote. Este. Y la última, para entregar un iPhone a este bicho, decime la oración a la bandera completa. No, paja. Vamos a hacer, quiero ver, ¿cuál es el ave nacional de El Salvador? El torogó, brother. Este bicho sí puede. Su elaboración a la bandera no se la puede. Ah, eso no dijo que estamos en el Messi. Ay, Dios mío. Bueno, señores, le hacemos entrega de su iPhone ya. Bueno, pues no te quitemos mucho tiempo. Toma tu iPhone ya. Tengo que ir a comprar lo que me mandó mi mamá. Dios mío, este muchacho lo mandaron a comprar. Y mira dónde está, haciendo un video por YouTube. Todo sea por YouTube, bro. Todo por sea por YouTube, dice. Bueno, gente, aquí le voy a hacer entrega, pues, de su carcasa, su... No, bueno, su funda, su cargador ahí, el confeti. Mamá, vaya. Bro, y el iPhone de la historia, bro. Ya lo cagó un pájaro. Sirve, bro. Sirve. Sí, sirve. Es plegable, bro. El diablo, bro. Bueno, gente, lo cumplido ya está hecho, bro. Saludos. Un abrazo, para, Ivo. Para. Ahí estamos, para gente. Jonah, bro. Pero Jonah, bueno, y la pregunta del millón, gente. ¿Cómo es que llegaste a mi canal? Bro, ya había buscado el tiang y yo, bro. ¿Ah? Sí, ya lo había buscado y fuiste el primero que me apareció. Y entonces desde ahí me venís siguiendo, ¿qué? Sí, desde ahí, bro. ¿Y cómo fue cuando me encontraste ahí en el parque? Yo llegué al parque, en la esquina, digamos que este es el parque, bro. Yo estaba allá. Ajá. Yo estaba por allá, bro. Ajá. Yo llegué ahí y como no sé dónde estaba el tiang, lo volví a buscar. Me apareciste y me metí, pasé enfrente de la cámara otra vez, así, bro, de lo más normal. Este vato. Y al ratito te estaba troleando, ey, 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 ey. Ey, gente, así es como me conoce esto. Ey, tenía que promocionar mi canal y si no, quién sabe que alguien más se gane otro iPhone. Me va a mandar una camisa que es Yona SB y el patrocinador que, ¿cómo se llama? Time Travel. Time Travel. Ya lo va a escribir, bro. Vaya, te lo mando. Hey, no, hombre, muchas gracias a Time Travel llegar hasta acá, gente. Fue esto posible gracias a Time Travel, oficialmente patrocinador de este video. Time Travel. Time Travel. Desde Australia, saludos, brother. Y no es para desde Australia, no sigue él. ¿Ah? Y sí, desde Australia es él y él que te patrocinó ahí el iPhone. El diablo. Decirle gracias. Gracias, Time Travel. Ahí está, ve. Ya veamos. Gente, bueno, gente, gracias a todos ustedes desde aquí, desde Armenia. Yo me despido, gente, con este chico iPhone, chico más conocido como chico iPhone ahora en adelante, gente. Cero. Y a jugar Free Fire. A jugar Free Fire. Gente, porfa, sigan estudiando y no se queden igual que yo como youtuber, gente, porfa. Ni tiktokero. No voy a ser nunca tiktokero. Tiene que ser como yo, bro. Tiene que ser insano. Pero nunca vas a ser tiktokero o youtuber. Uno nunca sabe. Dios mío, gente. Tienes razón, nunca sabe. Pero primero tienes que estudiar, bro. Sí, bro. Tengo que pasar el año porque tengo
tenga que sacarme por lo mínimo un mínimo un 11 para pasar. Dios mío, este muchacho está más peor que yo. Estaba perdido, fíjate, porque no iba a pasar. Ay, Dios. Bueno, bicho, pues te dejo ya. Gracias ahí. Y pues sigan estudiando, gente. Solo porque un youtuber les diga, o un tiktokero, que no estudien, estudien, bicho. Primero estudien, después hagan lo que hagan, gente. Primero saquen su bachillerato y si es posible en la universidad, gente. Pero estudien, gente, porfa, porfa. Por lo menos. Un hipone. Hipone. Ya no es plegable. Ya como no el otro. Todavía existe. El diablo, está bueno. Bueno, bicho, los dejamos, pues, gracias, bendiciones, los vemos en otro video más, gente. Y va, pues, chicos. Va, pues. Voy a comprar las cosas que me mandaron a comprar mi mamá. Por Dios, y este bicho ha venido. Lo han mandado a comprar y mira dónde anda. Haciendo videos en YouTube. Tenemos iPhone, ahí estamos, pues. Va, pues, gracias, bendiciones, los despedimos desde Armenia, gente. Los vemos en otro video más en John SB. Va, pues. Y bueno, gente, después de esta travesía desde Armenia, mire, señores, yo no sé por qué ando haciendo en Armenia, pero estoy en Armenia. Igualmente ni sé. Bueno, me voy para mí. Bueno, señores, para las 3 de la tarde tenemos evento, así que ni modo, vámonos. Porque si no, nos agarra la tarde, gente. Va, pues, gente, gracias. Desde Armenia yo me despido. Nos vemos en otro envío más. Por Dios, gente. Esto está. Y desde aquí, gente, desde Armenia, yo me pido. Bueno, ¿y cuál bus agarro aquí, güey? Gente, ya me llevan para San Salvador. Son Sonata Armenia, dice aquí. Por Dios. Ni modo, voy a andar perdido, gente. Bueno, gente, vámonos. Por lo menos el chico iPhone ya me enseñó que para acá abajo era, bo. Por lo menos. Y si me pierdo, gente, vayan a buscarme. Estoy en Armenia. Bueno, gente, gracias. Vamos a darle aquí al videito. Primera y última vez que voy a venir por acá porque yo no conozco. Solo si hay un lugar turístico así. Igual. Se ve interesante todo esto aquí. Bueno, gente, gracias. Yo desde Armenia yo me despido. Nos vemos en otro video más en John SB. Gente, escuchen el mix. El mix Independencia. Volumen 1. Así que ahí estamos. Gracias, bendiciones. Y vamos a ver qué hacemos, aunque sea voy a comer algo, porque yo tengo hambre. Vamos, yo tengo hambre. Bueno, gente, ahí estamos, va, pues.